verde. ¿Qué haces, querido? Acá en un nuevo programa de FTV Show. ¿Y en dónde nos encontramos? Emilian Millennium Otamendi. En este programa a ver de todo. Así que arranque el programa. Seguimos en la ruta, primera fecha acá en la ciudad de Vita, estamos con el señor Brian Estafusa. ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. Lo extrañé ya tanto tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo anduvo hoy? Bien, anduvimos bien. Pasé la primera del año demasiado contento, llegamos, sumamos bastantes puntos para ir pensando en el campeonato. Bueno, seguimos todo el año 2014 como hace tiempo la Repax. Sí, si Dios quiere vamos a estar presentes todo el año. Bueno, ¿cómo viene este calendario 2014 para Brian Estafusa? No, las expectativas siempre son buenas, así que hay que estar tranquilo porque esto es muy largo. Bueno, ¿a qué le vamos a dedicar la carrera ahora? ¿Qué le vamos a mandar saludos, Brian? No, a toda mi familia y al equipo, que el equipo me dio un buen auto en todo el fin de semana, y mi familia que siempre me apoya. Bueno, Brian, esperamos pronto verte en el podio. ¿Ahí está? ¿Hacemos podio? ¿Hoy? ¿Cómo ahí? Creo que sí, segundo. No tenés ni idea, vos saliste a correr, petaste el pie a fondo y vemos que... Yo iba a fondo nomás y nada más. Ah, está bien. Bueno, ojalá te vemos allá y si no la próxima. Como siempre la carrera te da revancha. Bueno, dale. Brian Estafusa, entonces una de las promesas del canto nacional. Acá en la primera fecha, guarda con el auto, que pasa que te pisa al camarógrafo. No, pero estamos completo, no digo, ¿cómo anda, amigo? Pero todo bien. ¿Todo bien? ¿Fotógrafo oficial de la Rotax? No, oficial no. Ah, no, pero no. Estamos robando entonces. No, estamos de todo un poco, de todo un poco. Bueno, estamos con la fotografía acá full. Estamos con la fotografía, con la página www.curva1kart.com.ar y bueno, difundiendo las Rotax, como también el buen trabajo que hacen ustedes. Yo por internet, ustedes por TV. Intentamos, querido. O sea, no, que buen trabajo, no sé, pero intentamos. Se nota que le pagamos, después te mandamos el cheque, pero bueno, sí. Todo, bueno, lo hacemos lo mismo. Está bien, está perfecto. Bueno, ¿cómo viene este 2014 para usted?
Bastante bien, tuvimos el fin de semana pasado en Córdoba, cubriendo ya el campeonato argentino de karting. Seguimos Rotax, Buenos Aires, hacemos quizás algo de Rotax Córdoba. Y bueno, estamos analizando ahí ir al sudamericano. Así que bueno, a full con el karting. Bueno, el señor Mosbedo guarda que cuando estás dentro de la pista te gatilla, te saca la mejor foto que hay acá. Así que cuídate, porque si vos te descuidas te agarra desprevenido la foto y te escracha después, ¿eh? Nada, mentira. Aquí le mando un saludo, pronto. Saludo y a primero a toda la gente de Rotax por la confianza, a todos los chicos colegas que siempre la pasamos muy bien, hay muy buena onda. Hay buena onda dentro del circuito, ¿viste? Es lo principal. Nos molestamos, ¿viste? Nos copamos, uno que te va a sacar la foto, se te cruza, está firmado, se te cruza el otro, pero no importa. Hay buena onda igual. Eso es lo que importa, trabajar, difundir y también pasarla bien. Exactamente. Bueno, y bueno, a mí Mendoza, soy Mendoza, así que me saludo a la gente de Mendoza. Para la próxima se viene el vinito ahí. Ah, te digamos, ya te digo mañana, pero está bien, está perfecto que salió tuyo. Antes que mañete lo... Está perfecto. Participe. La promesa del señor Nodio dijo, la próxima hay vinito. Vamos a ver si cumple. En el próximo bloque de Más FTV Show. Llegamos al final de la primera fecha de la ruta en Ciudad Evita, estamos con mi tocayo Sebastián, categoría senior, ¿verdad? Bueno, Max. Señor Max, estamos con los ganadores, así que felicitaciones por el triunfo de hoy. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo estuvo la carrera para vos este fin de semana? Sí, estuvo un poco difícil, porque en las primeras dos mangas estuvo difícil de pelear el primer puesto por el ritmo, porque me desconcentraba todo, pero ahora la final me concentré mejor y pude ganarla. Bueno, ¿hace cuánto que estamos con el tema de los kartings y lo que es el tema de la Copa Rotax? No, hace 2 años no me subí al karting. Ah, bastante. Corría antes acá, pero iba mal. O sea, este año digamos que es el retorno de ese. Claro, es la primera fecha de corro. La primera fecha que corrimos y salimos, nos fuimos con el 1. Ahora seguí todo el campeonato así. Vamos a seguir todo el campeonato de 2014 con Rotax a full. Y a salir campeón. Esa, viste, para llevarte todo entonces. Todo. Muy bien, ¿a quién le vamos a dedicar el triunfo de hoy? ¿A quién le vamos a mandar saludos? A mis amigos, a mi familia y bueno, al equipo que me da una mano siempre. Bueno, Seba, bienvenido. Gracias por su última vuelta al karting, gracias por tanta magia en la pista. Y bueno, esperamos que en las próximas fechas te vamos de vuelta en el podio con el 1. Dale, muchísimas gracias. Ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda. Sebastián, entonces, ganador de la señora. Muy bien, llegamos al final con... No sé, qué decirte, estrella, el más capo. No sé, Diego, la verdad tuya de bebé fue increíble. Sí, pues tuvimos suerte. Y en la segunda tuvimos un poco de suerte. La máster estuvo. Todo peleada, todo peleada, muy bonita, carrera muy bonita. O sea, hasta la última curva, o sea, a ver para que entiendan un poco. Venía la última curva, teníamos 40 metros a la recta, a la línea de llegada, y fue pelear con 3 autos palo a palo hasta la final. Y uno entraba. Y me tocó a mí. O sea, lo vamos a decir, tu truco fue el curvón allá al fondo, que a veces le hasta afuera, no te importó nada. Exactamente. O entrábamos o nos íbamos todos afuera a punter. Como vos decís, plata mierda. Sí, esa curva era así. Bueno, la verdad que un verano bastante sacrificado dio su fruto. Exactamente. Nos gastamos mucho, trabajamos mucho todo el verano. Bueno, acá está el resultado. Gracias a Dios, ganamos las dos. Y al trabajo del equipo de la escudería FD y de Chapita Salerno, que lo vive de afuera, se prende fuego. Quiere estar él arriba del auto. Creo que manejamos con 4 manos. Seguro, ¿no?
así que bueno. Pero bueno, la verdad que Flor de Cardenal, te felicitamos, agarramos un ritmo increíble. ¿Se puede decir que el 2014 es el año de Diego Comodeca? No, recién, es muy temprano. Es muy temprano, pero bueno, viste, hay que poner un poco de emoción. Es temprano todavía. Es temprano. Hasta entonces, a mitad de año podemos empezar a hablar de un poquito más. Después de Sudamericano, ¿te vas para el Sudamericano? Acá, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Mi casa. Ah, acá nomás. Sí, es mi casa. Y venimos con todo para eso. Sí, está bien. Nos entrenamos para eso. Muy bien, perfecto. Dieguito, entonces, ¿a qué le vamos a mandar saludos? A mi mujer, a mis chicos que están acá, que me bancaron todo el verano, no tomando vacaciones para que yo venga a correr, a la escudería Fede, a Adrián Tomasetti y a Pablito Resolani, con quien me entrené todo el verano. Muy bien, perfecto, Diego, la verdad te felicitamos, nos alegra verte hacia fondo, con el pie a fondo de arriba de Cati, y bueno, la próxima yo te la firmo acá, donde quieras, te voy arriba del podio. Ah, bueno, gracias. Diego, como dije, tú siendo la ganadora de la primera fecha. Bien, seguimos entonces en el final, estamos con Lucas Carabajal, ganador de la Junior, la verdad, flor de carrera hoy. Sí, muy linda carrera y bueno, pudimos llevando otro trofeo. Bueno, ¿cómo es este año para vos? Empezamos el argentino, ganamos los dos mangas y tercero, estamos primero en el campeonato y ahora ganamos la segunda manga, la primera quedamos segunda y por un recargo quedamos séptimo. Tú estás mandando telíos ahí en la segunda. Más o menos. Algo así. Bueno, bastante complicada igualmente la categoría porque hubo palo tras palo, bandera roja, ¿qué pasó? Sí, hubo muchos toques. ¿Estuviste tirando Miguelito detrás de vos, que eso fue semejante quilombo que venías adelante? No, no. Ah, bueno. Pero bueno, la final fue más tranquila en mi caso. Me pude escapar y fui tirando todas las vueltas. Nunca levanté, así que bien. Bueno, contento entonces, me imagino. Sí, contento. ¿A quién le dedicamos el triunfo de hoy? A Pablo, a Di, a Germán, a todo el... a Emma, a todo el equipo Prada, a mi familia, a toda la gente de Mapuche. Bueno, este 2014 entonces venimos a puro karting, Rotax, viene argentino, ¿qué más? Rota y Argentina. Rota y Argentina, fútbol con eso. Sí, estamos primero en los dos del campeonato, así que vamos. Ah, bueno, venimos bien encaminados para llevarlo al menos este año. Sí. Bueno, Luquitas, entonces, muchas gracias, esperamos que sigan los éxitos y nos vemos en el próximo en el podio. Bueno, vale, muchas gracias. Listo, Lucas, entonces, es uno de los ganadores de la Junior. Estamos acá en la Rota, llegamos a la primera fecha. Cumplimos la primera fecha, ya estamos. Cumplimos la primera fecha, le llegó el pago a San Pedro. Eso te iba a decir. Sí, como siempre, la Rota cumple con San Pedro, zafamos. La verdad, día nubladísimo, dijimos chau, se larga la lluvia, sonamos. Y ahora, termina la nota y se larga a llover. Sí, así que, pero bueno. Los chicos que venían atrás, los sonamos. Sí, bueno, atrás sonaron. Rob, ¿cómo estuvo la primera fecha de la Rota? Bien, bien, la verdad que arrancamos bárbaro, la gente nos vuelve a responder, vuelve a confiar en Rotax, vuelve a confiar en la organización, muchos coches, categorías muy, muy nutridas, así que contento, de buenos resultados, buenas carreras, ¿qué más pedir? Exactamente, bueno, como siempre, a full un 2014 bastante cargado para Rotax. Y cargado, sí, con muchas regiones nuevas, o sea, muchas carreras, el fin de semana que viene ya corremos de nuevo en Córdoba, con la región de Córdoba, con motores propios. Vamos a ir nosotros con nuestro camión con motores para el que no tenga motor y quiera correr y saber lo que es un Rotax. Así que estamos a full, el 20 de julio viene el sudamericano, después de tantos años que no hay un sudamericano acá en Argentina. ¿Acá en el cartón, verdad? En Buenos Aires, sí. Así que Rotax lo pudo hacer. Vamos todavía. Hay muchos inscriptos, de Brasil ya hay 30 inscriptos, de Chile también hay un número similar de inscriptos, Colombia, Venezuela, bien, hasta de Aruba quieren venir. Ah, muy bien.
Podemos venir nosotros y nos vamos con los de Aruba de última. Que paguen el pasaje de vuelta. Claro, de última, no sé. Así que viene bien, buenas expectativas para este año y bueno, Rotax va creciendo del mundo y nosotros también crecemos con el resto del mundo. Bueno, y cerramos un año a full porque estuvimos dando vueltas allá por el norte, arrancamos el verano también por la costa con un montón de rotas, por acá, por allá, a full, no paramos un segundo. Sí, estuvimos en Pinamar haciendo una promoción en la pista de alquiler ahí del casino. Así que todos los pilotos de Rotax tuvieron la posibilidad de girar sin costo las veces que han querido. Y bueno, el año pasado también en el norte estuvimos por Estados Unidos, Las Vegas, por ahí, ¿no? Y bueno, sí, estuvimos en el Mundial de Nueva Orleans, que nos fue muy bien. No pudimos redondear pero un resultado final, pero en tiempos los chicos anduvieron al nivel de cualquier piloto del mundo, estando a una décima de la pole position, en las tandas, así que muy, muy contentos. ¿Te subiste un karting de vuelta? Porque había llegado el rumor que Rodrigo Alenaz iba a subir de vuelta un karting. Sí, sí, corrimos una carrera en Las Vegas, que se hace en la playa de estacionamiento de un hotel y estuvo bueno, nos divertimos. Fuimos con el amigo Camodeca. No te dio ganas de volver, si yo me quiero subir aunque corra una fecha de la rota. Y sí, siempre te dan ganas de correr y de estar ahí y de ver a ver cómo mejorar y te hace mala sangre porque a veces no te salen los tiempos o el tiempo que vos querés, que uno siempre quiere estar más rápido de lo que anda. Pero bueno, eso es innato de cada uno. Exacto. Así que pasamos unos lindos días con el amigo Diego Camodeca, que hoy tuvo un párrafo aparte. Terrible. Entrenó todo el verano. Lo hemos seguido por Facebook, decía, con 43 grados de calor, voy a entrenar al kartódromo, iba. Y terrible lo de Diego Camodeca. Y hoy, ayer y hoy, corrieron en las dos categorías y terminó ganando las dos finales, de la D2 Master y de la Master Max. Así que, no, muy bien, felicitaciones a Diego y lo bueno es que el esfuerzo tuvo su fruto, ¿no? Su fruto, exactamente. Bueno, para ir cerrando, primera fecha ya la cumplimos, ¿sí? La segunda. ¿Qué día, cuándo y dónde? Segunda fecha, Semana Santa, en Zárate. No sé si trabajamos Semana Santa, Rodrigo. Semana Santa. Tenemos mucha gente que viene del interior. Vamos los 4 días, joder. Así se vienen a Zárate, que hay muy linda hotelería, hay muy lindos lugares para comer. Así que el kartódromo de Zárate es muy bueno, muy reconocido por todos los pilotos. Ya se pueden ir preparando para el campeonato argentino, que va a ser una fecha más adelante, pero siempre sirve para entrenarse. Y bueno, así que Semana Santa, 20 de abril, Zárate, ahí los esperamos. Ahí los esperamos. Bueno, y para aquella persona, como siempre te digo, no porque esto nunca viene de más, aquella persona que tiene ganas de correr las rutas, ¿cómo tiene que hacer para averiguar, para escribirse, para tener información de lo que se refiere a este campeonato que es tan, tan importante, ¿no? Se puede comunicar vía mail, info@rotaxmax.com.ar, o entra al Facebook de Rotax Max Buenos Aires o Rotax Argentina, y ahí tienen todas las actualizaciones de lo que es Rotax en Argentina, y en este caso de Rotax Buenos Aires. Muy bien, perfecto. Ya tenés toda la información, así que Rodrigo ya te la tiró, acordate. Él te espera la Semana Santa, entonces el mes que viene, para vivir la segunda fecha en Zárate. Así que nos vemos allá, seguramente todo el mundo va a festejar Semana Santa corriendo karting. Sábado y domingo de vigilia en Zárate. En vez de rezar, vamos a correr. Y bueno, una y una. Antes de largar siempre una oración. Viene bien. Perfecto, cerrando entonces todo acá con Rodrigo al lado, cerramos la ruta. Si vos quedate porque sigue FTV Show.